Buen día, alumnos y alumnas de octavo grado. Sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde Casa. Hoy, en el área de Ciencias Sociales, estudiaremos el tema Honduras plurilingüe, multiétnica y multicultural. Pero antes de dar inicio a la clase, recordarles la importancia de seguir practicando las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de los demás. En las expectativas de logro queremos que los alumnos describan la ubicación y característica de cada grupo étnico de Honduras. Está con ustedes la profesora Luz Marina Baquedano Sierra de la región sur del distrito 11 de Pespire, Choluteca. Hoy es 23 de septiembre del 2020. En la exploración de saberes previos, queremos que ustedes definan los siguientes términos: plurilingüe, multiétnico y multicultural. Decimos que es plurilingüe porque es aquella sociedad que habla varias lenguas. Multiétnico porque en esa sociedad está integrado por varios grupos étnicos. Multicultural porque toda sociedad está compuesta de diversas culturas. Vamos a definir qué son grupos étnicos. Es el conjunto de personas que comparten rasgos tanto físicos como culturales y que habitan una región determinada. Honduras es un país multiétnico, multicultural y plurilingüe. La mayoría de los grupos étnicos del territorio nacional son precolombinos y los demás surgen luego de la colonia, como por ejemplo los garífunas y los miskitos. Comenzaremos a describir a grandes rasgos los grupos étnicos que existen en nuestro país. Descripción general de los grupos étnicos de Honduras. Empezaremos por el grupo étnico los chortís. Los chortís ocupan los departamentos de Copán y Ocotepeque. Son descendientes directos de los mayas y su lengua es el chol. Su principal actividad económica es la agricultura, la elaboración de artesanía. Su dieta alimenticia se reduce básicamente al consumo del maíz y del frijol. El rito más representativo es el baile de los gigantes. El grupo Lenca. El grupo étnico Lenca está ubicado en el norte del departamento de Lempira, en Intibucá, La Paz y Comayagua. Son uno de los pueblos más extendidos de Honduras. Las manifestaciones culturales de los Lenca se expresan por medio de la agricultura, alfarería, artesanía y su dieta alimenticia, como el consumo de tortillas, el tamal, la chicha de maíz fermentado, el chilate, entre otros. Sus prácticas y creencias rituales se manifiestan a través del huancasco y la compostura. El grupo Los Tolupanes. Los tolupanes se les considera como jicaques, pero su nombre auténtico es el tolupán. Ocupan el sur del departamento de Yoro y el norte de Francisco Morazán. Ellos conservan su lengua tol y sus tradiciones triviales en la montaña de la flor. Su alimentación se basa en maíz, frijoles, calabaza, papa y otros tubérculos. Practican la pesca y la caza en menor escala. Conservan el uso del arco y la flecha para la cacería, el consumo del tabaco en pipas y el uso de la piedra pedernal para encender el fuego. El grupo étnico garífona. Los garífonas ocupan la zona costera y el departamento de Islas de la Bahía. Es el grupo más pujante y mejor organizado del territorio nacional de Honduras. Su lengua es la mejor preservada de todas las etnias en Honduras. Es una mezcla de lenguas africanas, caribe, francés e inglés. El baile tradicional es la punta, que a su vez es el que nos representa como hondureño. Su dieta alimenticia está basada en productos del mar y yuca, entre otras. Sus creencias son muy ricas debido a la influencia de varias culturas. El grupo Los Pes. Los Pes están ubicados al nororiente del departamento de Olancho. Son un grupo étnico que, a pesar de un gran proceso de aculturación al que han sido sometidos,
conservan su lengua y parte de sus costumbres que se manifiestan en sus comidas, bebidas e instrumentos musicales. Los peces también dependen de la agricultura, la tala y roza, la caza y pesca por subsistencia. La organización social del pueblo pez se fundamenta en la familia extensa. Su dieta alimenticia es completada con la cacería de animales mamíferos. El grupo miskito. Los miskitos ocupan el departamento de Gracias a Dios. Su población supera los 40.000 habitantes. Poseen su propia lengua que tiene rasgos del chibcha, inglés y español, pero también tienen rasgos africanos por la relación con los garífunas. Los miskitos también se dedican al cultivo de la yuca, maíz, camote, arroz, plátano, frijoles, chiles, también a la caza y a la pesca. Y también tienen productos de animales para cuando los llegan los visitantes y vendérselos a ellos. Los tahuacas. Los tahuacas están ubicados en las riberas del río Patuca, en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Son conocidos por su cultura, pero acostumbran ayudarse en la siembra y recolección de los productos cosechados. A esta costumbre se le llama vuelta de mano. Ellos en su mayoría son trilingües, hablan español, miskito y tahuaca. Esta última tiene mucha similitud a la lengua miskita, aunque no tiene mucho léxico en común. Su principal actividad económica es la agricultura de subsistencia. Cultivan plátanos, malanga, bananos, camote, yuca, frijoles, café, caña de azúcar. Aproximadamente el 98% profesan la religión católica y festejan a la Virgen de Concepción. Tenemos que por todo esto que hemos visto en las características de los grupos étnicos, por eso decimos que Honduras es muy importante en su plurilingüe y multicultural por todo lo que aporta cada uno de estos grupos. Decimos que Honduras es plurilingüe multicultural por las lenguas que habla, la cultura que posee cada uno de ellos y que están en una sola nación a la que pertenece, y esa es Honduras, nuestro país. Tiene una riqueza cultural que la representa. Muy bien, jóvenes, llegamos al momento del reforzamiento y recordarles lo que hemos aprendido, y de eso vamos a definir qué es un grupo étnico. Es el conjunto de personas que comparten los rasgos tanto físicos como culturales y que habitan una determinada región o zona. Los grupos étnicos de Honduras, tenemos los chortís, que se ubican en el occidente de Honduras, en especial en el departamento de Copán. Tenemos también los grupos lencas, ubicados también en Lempira, Valle, Intibucán. Tenemos el grupo los tolupanes, ubicados en el norte, en el sur de Lloro y en el norte del departamento de Francisco Morazán, en especial en la montaña de la Flor. Los peces, que están ubicados al norte de Olancho. Los garífunas, que están ubicados en la parte norte de Honduras, en especial en el departamento de Atlántida e Islas de la Bahía. Los tahuacas, ubicados en la ribera del río Patuca, en Olancho. Y los miskitos, que están ubicados en el departamento de Gracias a Dios. Muy bien, jóvenes, llega la asignación de tareas y les queda que con sus padres escriban en su cuaderno la semejanza y diferencia de los grupos étnicos de Honduras. Muchas gracias por su atención, espero hayan aprendido algo y siempre recordarles que sigan practicando las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de su familia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto. Hasta pronto.